En un tercer debate fue aprobada por la Cámara Legislativa una iniciativa de ley para poder otorgar recompensas a las personas que puedan dar información fidedigna para dar con la captura de peligrosos delincuentes. Lo que viene este programa es a incitar, a motivar a la ciudadanía a esta cultura de la denuncia, a esta cultura de la información. El ciudadano tiene que tener la confianza que su información va a ser totalmente resguardada, reservada, y no va a tener ningún inconveniente que se va a poder determinar o divulgar quién es la persona que ha brindado la información. Son varias las razones por las que se ha aprobado esta ley, y una de ellas es un combate frontal contra el crimen organizado. El propósito fundamental es continuar con esta lucha frontal contra un flagelo que tiene realmente preocupado al pueblo hondureño. Los fondos para esto vendrían de la tasa de seguridad, y las cantidades a pagar como recompensa las determinaría la Secretaría de Seguridad. Estos 8 meses... los va a proveer lo que es la tasa de seguridad, y ya el próximo año va a haber una estructura presupuestaria en el presupuesto general de la República. La información se podrá ofrecer con fotografías, datos específicos y demás, los que serían confidenciales y totalmente manejados con cautela. Luego de esto, solamente faltaría el reglamento y la entrada en vigencia tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámara. Moisés de León, les informó Marco Calix.